Saludos desde el Parque de los Príncipes. Hoy el tiempo parisino nos acompaña. Esperemos que el fútbol también. Y con su permiso les presento a González y a un servidor. Estamos dispuestos para narrar de lo que aquí ocurra. Seguro que nos vamos a divertir hoy, Paco. Yo la verdad no me espero mucho de estos amistosos, pero ojalá me equivoque y veamos un partido decente. Sergi Roberto. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, no sé si te has fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos mediapuntas. Campaña. Mikel Merino. Error defensivo. El rival no puede con él. Envía hacia adelante para despejar. Ojito que se pueden poner por delante. Entrada providencial que acaba con el peligro. Martínez. A encarar la portería. Roba limpiamente Mar Bartra. Firpo. Marcos Llorente. Sergio Canales. Aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Ese centro va al área. Arriesga el límite. Vía libre por ese costado. Y tendremos córner. A veces el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo. Cualquiera de los dos podría ser el que marcara la diferencia y consiguiera la victoria. Ha sacado en corto. Se hace con el balón en el costado. Está bajo presión. Ricky Puig. Veremos cómo acaba el ataque del Royals. Puede centrar fácilmente. Despeja contundente. Martínez. El balón cambia de equipo. Canales. Mano a mano con el portero. Merino. Rechazo del portero. Bueno, pues pelota mansa para el arquero, que hace unos segundos había salvado a su equipo con una parada tremenda. Gracias a él, ahora van a poder respirar un poco. Tendrán que hacerlo mejor para... Se puede poner por delante. El guardameta rechaza ese balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Repetimos. Si hubiera sido alguien un poquito más fino, ya no estaríamos con empate. Canales. Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Arriba esas manos que han marcado los vuestros! ¡Yo cancelo! Falla por completo en el pase. Mkhitaryan. Falla el pase y lo recupera el rival. Mikel Merino. Parece que va a centrar.
Despega ese centro que podría generar peligro. Buena entrada y manda la pelota fuera. Cortan el balón. Ricky Puig. Marcos Llorente. Qué intercepción también medida. Puede avanzar sin problemas. Delaney. Esférico para Salah. El técnico insiste en que sigan jugando así. Error de Salah en el pase. Notando la presión ahora. La presión funciona ahí arriba. El bueno de Salah se lamenta tras esta acción. El egipcio no ha estado afortunado y el empate tendrá que esperar. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Consigue bajar el balón e intenta zafarse de la defensa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Marca puerta vacía, si cualquiera. Pero ¿dónde estaba el portero? Dios mío, vaya regalo para el delantero. Sí, Manolo, el delantero tendrá que mandarle un jamón o algo como agradecimiento porque se lo ha puesto en bandeja. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Mkhitaryan. Mkhitaryan está en estado de gracia. Le ha quitado muy bien esa pelota en la banda. Canales. Mikel Merino. Canales. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Aquí la tiene. Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien y en lugar de romperla, aseguró la volea con un toque más sutil. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Ya hace rato que el pescado estaba vendido, pero menuda primera parte. Martínez. Encuentra espacio. Se va por encima del travesaño, ¡qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Descansa en el Parque de los Príncipes. Salah ha hecho hoy un partido el egipcio digno de olvidar. Pues sí, Manolo, ha errado las pocas ocasiones que ha tenido y su equipo lo ha notado. Yo también esperaba mucho más de él, así que estoy muy decepcionado con su actuación.
Canales. Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. La presión funciona ahí arriba. El bueno de Salah se lamenta tras esta acción. El egipcio no ha estado afortunado y el empate tendrá que esperar. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Volea espectacular para marcar. ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! Encuentra espacio. Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. Mkhitaryan. Mkhitaryan está en estado de gracia. Delaney. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Pasaba por allí, se la queda. Se prepara para centrar. Firpo. A encarar la portería. Y que desarbola al contrario y se queda con el balón. Campaña. Se cuela entre la zaga rival. Cuidado que sigue la jugada. Bueno, bueno, bueno. Saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Un córner de manual. Se acaba el peligro con ese despeje. Campaña. Y dispara. ¡Qué estirada espectacular! Corner bien sacado. Ojo que combina buscando a un compañero. Mira portería y chuta. Debuchy. Delaney. No logran mantener la bola. Canales. Esta puede ir dentro. Gran momento para recuperar. Chiellini. Qué gran defensa. Un auténtico ladrón de guante blanco. El portero no ha tenido ni que esforzarse. Muy facilita. La pierde el Royal. Ricky Puig.
¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué defensa de esta? La devuelve a Canales. Rechazo del portero. Controla Sergei. Delaney. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Sigue el contraataque. Se mete para adentro. Ojito que aún pueden remacharla. La jugada del Royal puede ser peligrosa. Eso va para adentro. Se precipitó y es fuera de juego. A ver si ese águila que tenemos en la banda no la clara, Ruiz. Bueno, estos deben de haber visto unos cuantos vídeos del Milan de Baresi, porque les ha salido la línea del fuera de juego a la perfección. Gracias, Antonio. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Firpo. Campaña. Este colega no se escapa de la amarilla. Eso es tarjeta amarilla. Canales, menuda oportunidad. El portero consigue echar mano al balón. Tiene que marcar a puerta vacía. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Muy bien, los dos combinando ante el portero, que como se ha dicho, habría necesitado un milagro para frustrar ese 2-1. Pero bueno, ha aguantado el equipo con la defensa ya vencida y ha hecho lo que ha podido. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto. Como mucho pueden maquillar el resultado. ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! Con el 11... Marcos Llorente. Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. ¡Gol, gol, 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 gol! Estos son como Atila, Paco, por donde pasan no crece la hierba. Y no parece que tengan intención de aflojar el ritmo, Manolo. ¡Vaya bestia! Otro para la colección. Estos los marcan de todos los colores. El quinto gol sube al marcador y es un resultado que habla por sí solo. 5-0. Con el 13, José Gómez Campaña. Mm.
Ruiz, ¿hay noticias a pie de campo? Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Recibido, Antonio. Mkhitaryan. Tiene espacio para enviar el centro. Delaní. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Marcos Llorente. Campaña. Balón que controla Canales. Campaña. Sergio Canales. Puede avanzar sin problemas. Solo contra el portero. Acaba con el peligro despejando bien. Prueba el pase por alto. Se mete para adentro. El tanto va a subir al marcador, pero nada más. Aquí ya está todo el pescado vendido. Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón a la espalda del defensa. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Sacan de centro y el resultado es de 5-1. Suena el pitido final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. Menuda clase de fútbol han dado en este partido. Han superado a su rival claramente y el resultado es una buena prueba de ello. Ha jugado a un nivel excepcional, para mí imparable. Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo. Canales. Y llega el primer gol del partido, Paco, yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. La presión funciona ahí arriba. El bueno de Salah se lamenta tras esta acción. El egipcio no ha estado afortunado y el empate tendrá que esperar. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Gol, 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 gol. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Encuentra espacio. Se va por encima del travesaño, ¡qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Y dispara. ¡Qué estirada espectacular! Eso es tarjeta amarilla. Tiene que marcar. A puerta vacía. Golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Prueba el pase por alto. Se mete para adentro. El tanto va a subir al marcador, pero nada más. Aquí ya está todo el pescado vendido.